estaba yo grabada, aprieta, sosténla. La deportiva en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde haciendo su mejor esfuerzo se trae medalla de primer lugar campeonato y medalla hasta 80 kilogramos, sexto clasificado nacional. ¿A quién le dedicas tus triunfos, Cristian? A mis amigos, a mis familiares, a mis padres, a mi esposa y a un angelita que está en el cielo, mi prima Angie. Muy bien, Cristian, muy bien. Los amigos. Bien, pues en estos momentos acaba de llegar de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Cristian Samuel Cervantes Méndez, oriundo y vecino de la comunidad galvanense Real del Oro. Así es. Coméntame, ¿fuiste a algún campeonato? ¿Te traes algunas preseas? ¿Obtuviste algunas buenas categorías, algunos buenos lugares en dicho campeonato de físico-constructivismo, tenemos entendido? Sí, así es. Coméntanos, ¿cuándo te fuiste y cómo te fue por allá? Bueno, todo comenzó la semana pasada. Para poder ir al nacional tengo que pasar por un filtro aquí en el selectivo estatal, el cual selecciona a los mejores competidores del estado de Veracruz para hacer la selección y poder enviarnos a representar al estado al campeonato nacional. Gané mi categoría hasta 80 kilogramos clasificados aquí en el estado, lo cual me dio el pase para poder ir al nacional a representar mi estado. Estando allá, llegamos el día jueves 21, nos inscribimos el día viernes 22 y decidí experimentar en una nueva categoría que se llama Classic Physique, el cual se busca un cuerpo más armonioso, con buena simetría, buenas proporciones, y se compite en un boxer corto, el cual es reglamentario para todos los competidores. Y también me inscribí, obviamente, en mi categoría clasificados hasta 80 kilogramos. Cabe mencionar que el año pasado competí en el campeonato nacional, pero en la categoría de novatos, el cual obtuve el segundo lugar a nivel nacional. Hoy en día brinqué de categoría de novatos a clasificados, el cual la categoría de clasificados es la máxima, ahora sí, a nivel nacional, en cuestión de calidad muscular. Y pues bueno, hicimos un papel en las dos categorías, trajimos buenos lugares. En Classic Physique me traje el primer lugar a nivel nacional, hasta unos 70 centímetros de altura, y en clasificados me traje un gran sexto lugar, el cual la verdad no me lo esperaba, porque el nivel de competidores es sumamente bastante fuerte, pero logramos estar de 21 competidores en la categoría de clasificados, quedamos en sexto lugar. ¿Y esta otra persona? Esta es de primer lugar. Ajá. En la categoría de Classic Physique, el cual te dieron un trofeo. ¿Dichos triunfos te ponen en la antesala de ir a algún otro campeonato? Competí en el absoluto por esta categoría. En el absoluto fuimos tres ganadores de esta categoría, de diferente estatura, diferente peso. Nos enfrentamos y de haber sido yo ganador, me hubiera yo dado el pase para ir a un evento que iba a ser internacional en España, el cual estuvimos a punto de lograr el absoluto, pero bueno, esta vez no se nos dio, pero vamos a regresar para ganar ese título. A seguirse preparando entonces. Así es. ¿A quién le dedicas estos triunfos, mi hermano? A toda mi familia, a mis papás, a mi hermana. ¿Nombre de tus padres? Samuel Cervantes Arriola, el profesor. A la maestra Isabel, mi mamá. A mi esposa Iris de la Que Silva. A todos mis amigos. Y a mi hermana Yoselina Salinas Cervantes Méndez. ¿Algún consejo para quienes te siguen en esta misma disciplina deportiva? Que siempre traten de luchar por sus sueños. Esto no es de la noche a la mañana, es mucha dedicación, constancia, disciplina y sobre todo paciencia y perseverancia. Tengo más de 10 años entrenando, comencé desde que yo tenía 18 años y la verdad, poco a poco, no es de desesperarse, siempre hay que tener una buena alimentación, mucha disciplina, constancia y salirse de los malos hábitos que pues, obviamente con el deporte no se lleva. ¿Algo más que desees agregar?
Bueno, pues te doy las gracias a todos mis amigos del Facebook, a familiares, a las personas que siempre me están apoyando ahí por las redes sociales, con un like, con un comentario, que siempre me dan la buena vibra. Gracias, Cristian.